¿Qué tal, amigos? Vamos a ver un pequeño videito y después les comento. Bueno, lo que están viendo acá es una filmación donde ven cómo están cargando colchones comunes y corrientes, que no es otra cosa que goma espuma, en un avión Hércules C-130. Ven toda la secuencia completa, es decir, cómo se carga, cómo se descarga, cómo llevan agua, cómo llevan pañales, cómo llevan, colchones, y muestran todos los camiones, cómo se cargan los camiones y todo. Esto está destinado a Jujuy. Jujuy, para los que no lo saben, es una provincia argentina. Jujuy no es que está en una isla, ni que hay una cordillera de por medio, ni que hay un mar o un río insalvable. Jujuy es una provincia argentina igual que cualquier otra. Y bueno, esto es obra del gobierno, obviamente, que monta toda esta especie de campaña antártica. Porque una cosa es llevar un colchón a la Antártida. En la Antártida hay un mar bravío y hay un clima inclemente y ni siquiera funciona el GPS. O sea, es una cosa que no hay fábrica de colchones en la Antártida, ¿entendés? No hay nada. Y otra cosa sería, por ejemplo, llevar, no sé, alimentos a un barco que está varado en el hielo en algún lugar, o llevar cosas a las Islas Malvinas, qué sé yo, una cosa así, ¿eh? Pero no, lo que estamos viendo acá es que se montó toda una campaña antártica para llevar colchones a una provincia que está llena de negocios que venden colchones, ¿eh? O están llevando agua a un lugar que está lleno de supermercados que venden agua, ¿eh? O está llevando, qué sé yo, pañales a un lugar que está lleno de pañales. O sea, no es el fin del mundo, es una provincia, ¿eh? Tienen internet, tienen comunicaciones, tienen carreteras que van, que vienen, que están, que no se obstruyen por la nieve porque estamos en verano. Hay electricidad, hay todo, hay combustible, hay todo lo necesario. Es decir, yo diría que antes de hacer acá en Argentina se dice espamento, pero también se le llama aspaviento. Es decir, antes de hacer toda esta fantochada, ¿por qué no le mandan una partida presupuestaria? Que el gobernador que corresponde o que el municipio que corresponde haga la compra, y listo. No hace falta mandar un Hércules. ¿Un Hércules? ¿Qué es un Hércules C-130? Es un avión militar, un avión de guerra, una cosa cara de mantener, difícil de maniobrar. Es una cosa... un Hércules C-130 no es algo para andar jugando, ¿entendés? No es algo para andar haciendo política. Es una cosa para casos de extrema y verdadera necesidad. Y la utilización de las Fuerzas Armadas, si yo llego a ser comodoro o capitán de la Marina o lo que sea, y me ordenan una estupidez así, yo renuncio. No se puede andar haciendo esto, ¿entendés? Las cosas de las Fuerzas Armadas no son para andar jugando, no son juguetes de los políticos. Encima, que el gobierno trate de engañar al pueblo, bueno, está bien, en su ingenuidad y en su estupidez, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero me revienta que el pueblo se deje engañar. Es decir, tendría que haberse inundado las redes sociales de críticas a esta cuestión. Y el pueblo, no sé si no entiende, no sabe, o se deja llevar, o ansía un gobierno proactivo que haga cosas y que salve a los pobres y que salve a los humildes. Y entonces, claro, no, pues ya sea por ilusión o por ignorancia, el pueblo no dice nada. O sea,
Pero yo sí sé, y a mí me revienta, es decir, me molesta muchísimo, muchísimo me molesta todo este tipo de cosas raras, que si vos decís, bueno, no sé, en otra circunstancia, un terremoto, en Chile, ponele, ¿no? Chile que... Ahora Chile, por ejemplo, se está prendiendo fuego y nosotros los argentinos le mandamos rescatistas y bomberos, ¿eh? Los ingleses no le mandan nada, pero nada, no le mandan ni un perro, no le mandan nada, ¿entendés? Pero bueno, supongamos que fuera un país hermano, y decís, bueno, Chile está del otro lado de la cordillera, es más fácil mandar cosas con un avión que con transporte normal, ¿no? Sobre todo en invierno que está todo los cruces están cortados. Pero no es el caso, no es el caso, ¿entendés? No es el caso para nada, ¿eh? Así que me revienta que el gobierno trate de estúpido al pueblo y me revienta que el pueblo se deje tomar por estúpido, ¿eh? Porque si te comportás como esclavo, te tratan como esclavo, ¿eh? Esa es la cruel realidad. Bueno, amigos, esto lo vamos a poner en formas de gobierno como demagogia, ¿eh? ¿Qué es demagogia? Bueno, la demagogia es justamente eso. Hacer parecer que uno hace más de lo que hace, ¿eh? Es decir, llenarse la boca hablando y mostrando cosas que no son verdaderas, con el fin de aumentar un decaído nivel político artificialmente. Así que, bueno, no lo molesto más. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, darle like, suscribirse, darle a la campanita. Y como siempre les mando un fuerte abrazo.